Se ha dado apertura formal a las votaciones en el municipio de Valledupar, en el departamento del Cesar. El gobernador, el alcalde Jairo Kolopatowski, el delegado departamental, también las autoridades policivas y militares. Vamos a hablar con las diferentes autoridades que han venido aquí precisamente a darle apertura formal a este proceso electoral en el municipio de Valledupar. El alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uía, es el alcalde nuestro que está precisamente presidiendo este proceso electoral. Alcalde, usted ha dado un par de tranquilidad al dar apertura formal a las elecciones. ¿Qué se le puede decir a los vallenatos a través de RPT Noticias? Sí, hemos instalado formalmente estas elecciones. Son 888 mesas dispuestas, 63 puestos de votación, 311.000 personas habilitadas para votar. Toda la fuerza pública desplegada a lo largo y ancho del municipio. Nos han dado un buen reporte de los corregimientos. Todo el mundo está en sus puntos, en el puesto de mando unificado, así que un parte de tranquilidad y aspiramos de que todo salga muy bien. Alcalde, muchas gracias. Es el alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uía. Jairo Kolopatowski, que es el delegado departamental, el delegado del presidente de la República, ha venido aquí a vigilar las elecciones para el Estado colombiano. En Valledupar vemos las filas que se están viendo en todos los puestos de votación. Desde que llegué y antes de las 7:30 ya había las filas, la gente, las personas mirando cuál era su puesto de votación, muy organizado. Podemos ver acá la cantidad de personas que están, este hermoso día. Voy a ejercer mi voto aquí por primera vez en el departamento del Cesar, aquí en Valledupar. Ya tengo mis candidatos y la verdad es que estoy muy contento de estar en el departamento ejerciendo mi voto, orgullo, placer de estar aquí acompañándolo a todos ustedes. Y más aún, le hemos dicho a todos, si ven ustedes algún tipo de denuncia, de irregularidades, hagan las denuncias. 623, el teléfono, a través de su celular, lo pueden marcar directamente, también pueden entrar a la página web del Ministerio del Interior. Nancy Patricia Ramírez estará muy pendiente también, como ministra del Interior, muy pendiente todo el equipo, todos los organismos de control, la fuerza pública está completamente desplegada para garantizar a todos los colombianos una absoluta tranquilidad, normalidad y transparencia en los comicios electorales. Así pues que estamos muy, muy contentos cómo se ha iniciado este proceso electoral en nuestra bella Colombia. Es Jairo Kolopatowski, que es el delegado del presidente de la República, Iván Duque Márquez, aquí al departamento de Cesar en este proceso electoral. El presidente ha dicho que se garantiza la seguridad, la tranquilidad de todos los colombianos, porque la fuerza pública va a estar desplegada a lo largo y ancho de todo el país. El gobernador Francisco Vallangarita entrega declaraciones a esta hora a los medios de comunicación. Y los próximos diputados y concejales del departamento del Cesar. ¿Qué reporte tiene de los municipios del departamento? Bueno, hasta ahora se está ejerciendo una plena calma. Son 4.000 hombres que están de la fuerza pública, tanto ejército y policía, controlando y garantizando la seguridad de cada uno de los municipios del departamento del Cesar. Hay unos refuerzos en unos municipios que se han presentado algunas anomalías, pero estamos controlando con los miembros de la fuerza pública la posibilidad de poder tener en tranquilidad esta jornada electoral que se desarrolle durante estas 8 horas, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es el gobernador del departamento del Cesar, Francisco Vallangarita. De esta manera hacemos nuestro primer reporte desde el Colegio Nacional Loperena. Vamos a estar haciendo recorrido por diferentes puntos de votación. Vamos a estar en el municipio de La Paz, en San Diego de las Flores, para contarle a lo largo y ancho de este día cómo serán estas votaciones en nuestro departamento. La cámara es de Luis Gutiérrez. Ubaldo Anaya Flores informando para RPT Noticias.